Si la cámara fuera un reflejo del recuerdo humano, ¿recordaríamos igual que ella? ¿Recordamos caras? Estos son retratos, ¿no? Ya los vieron, ¿verdad? Sí. Hay muchas fotos de personas, ¿no? Sí. Paisajes. Objetos familiares. Nos vemos. La cámara no reconoce si un auto es familiar o no, sino aquel que hace la lectura de la imagen. Aquel que hace la lectura de la imagen recuerda los nombres. Aquel que toma la fotografía y la coloca sobre la mesa, tiene el poder de recordar la historia que fue contada. Tú muévelas, me gusta mucho cómo se ve. Es que me gusta mucho cómo se ve la manipulación. O sea, son tantas que parte de lo interesante es la cantidad, o sea, componerlas unas sobre las otras, irlas pasando, como que se construyen composiciones inintencionales. ¿Puedes dejar sola la de Road Closed? ¿Solo aquí abajo? Ya está. Thank you.